¿Qué implica restablecer relaciones militares entre Venezuela y Colombia a nivel práctico? Significa la coordinación eficaz para combatir el delito en la frontera, significa mayor capacidad en la presencia militar fronteriza, cooperar en la desmovilización de las estructuras de economía ilegal y grupos armados al margen de la ley que operan en la frontera, significa retomar el funcionamiento del Centro Conjunto Binacional de Comando y Control que estuvo operando durante una parte del tiempo de las relaciones entre ambos países, retomar a su vez el Centro Binacional de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional entre Colombia y Venezuela, que básicamente se encuentra paralizado desde su fundación. Significa identificar conjuntamente entre ambos países, entre ambas fuerzas armadas, los pasos ilegales fronterizos a lo largo de la frontera para el trabajo coordinado y necesario en la lucha contra los tráficos ilegales de diferente índole que operan a todo lo largo de la línea fronteriza entre ambos países. Revisar y fortalecer el procedimiento operativo vigente entre las Fuerzas Aéreas de Colombia y de la aviación militar bolivariana en la lucha contra el narcotráfico, la captura y el derribo, de ser necesario, de las famosas y tristemente célebres narcoavionetas. Significa la vigilancia de la utilización ilegal del espacio electromagnético, la realización de ejercicios militares combinados, acordar la doctrina de empleo conjunta, eventualmente reglas de enfrentamiento, intercambios de estudio y muchísimos más. Las dificultades que ha ocasionado la ruptura de las relaciones militares entre ambos países ha sido sin duda de toda naturaleza. Podríamos decir que arribamos a 2 décadas prácticamente de ruptura en la relación militar entre las Fuerzas Armadas de Colombia y de Venezuela. Yo diría que esto ha generado o la consecuencia más grave que esto ha generado ha sido sin lugar a dudas el del fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley y del crimen organizado que opera a todo lo largo de la frontera entre ambos países. Sin embargo, el mayor desafío de concretarse esta cooperación sin duda va a ser el de su sostenimiento en el tiempo. La Fuerza Armada de Colombia tiene mucho que mostrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha estado sometida a la justicia transicional, eso es una experiencia positiva para rendir cuentas respecto a atrocidades que ha cometido efectivos militares en la lucha o en el conflicto interno que han ido superando y sin embargo no han perdido su carácter institucional de apego al Estado de Derecho, de subordinación al poder civil. Tiene unos altos niveles de operatividad y sin duda el desafío que tienen ambas Fuerzas Armadas es el de impregnarse de los mejores valores que cada una de ellas puedan aportar para el fortalecimiento de una cooperación que beneficie a ambos países. El ciudadano de a pie al final lo que espera a ambos lados de la frontera es la existencia de Fuerzas Armadas en las que confiar, que estén al servicio de la defensa nacional y que sean garantes de la paz y de la tranquilidad en la frontera.